Permite pasarme allá para. Sí. Sí. Muy buenos días, secretarias, secretarios. Muy buenos días, eh, director general del LIMS y todas y todos. Hoy voy a presentar una gráfica solamente para comentar eh, la evidencia que tenemos de todos los días sobre la, el perfil actual de la epidemia. Con el permiso del presidente, me paso para allá. La idea es la misma que hemos estado comentando en las últimas 13 semanas, tres semanas y eh, que ya anticipábamos con el cambio de perfil demográfico y epidemiológico consecuencia de la vacunación. Pero vemos que todavía en la narrativa pública sigue eh, ausente esta idea relativamente básica de que aunque ciertamente tenemos un tercer repunte una tercera ola en este momento en México y que inició en la primera semana de junio. En otras naciones van en la cuarta o la quinta ola. Hay varias naciones europeas, por ejemplo, que en este momento están con intensidades epidémicas semejantes. Estados Unidos mismo está en su eh, cuarta ola epidémica, más o menos eh, al mismo ritmo que México, aunque con un poco mayor de intensidad de transmisión. Sin embargo, en los países que hemos tenido oportunidad de tener acceso amplio a las vacunas y que hemos aprovechado esa oportunidad y que hemos ya logrado coberturas de vacunación sustanciales, en México tenemos ya 48% de la población adulta vacunada. Eso nos permite tener un cambio importante en cómo se presenta la epidemia. ¿Cuál es el cambio fundamental? Aún cuando se presentan nuevos casos y aún cuando hay propagación del virus en el territorio, hay contagios, pero la probabilidad de que las personas enfermas terminen graves o terminen necesitando hospitalización o aún peor, que fallezcan, se ha reducido muy sustancialmente. Veamos qué tan sustancialmente. Si lo vemos en términos poblacionales, esta es nuestra curva epidémica con máximos en julio, última semana de julio y la primera semana de enero de 2021. Y este es el momento actual actualizado hasta la semana 28, vivimos en la semana 30. Si comparamos lo que tuvimos aquí con lo que tenemos en este momento en casos estimados, esto es todos los casos donde 90% son casos leves, pero son todos los casos. Vemos que con respecto a julio de 2020, llegamos ahorita tenemos 37% más, más casos. Esta es primera ola, esta es segunda ola. Si lo comparamos con el punto máximo de enero de 2021, tenemos una reducción de 34%. Esto, desde luego, cambia día con día en la medida en que esto es el seguimiento eh, en tiempo real de la epidemia. Casos. Veamos ahora mortalidad. Son defunciones asociadas con COVID. Es la gráfica que corresponde a las mismas fechas, es toda la epidemia desde que empezó en febrero de 2020. El punto máximo está también eh, cercano a la eh, última semana de julio, con un desplazamiento de dos semanas, que es el tiempo aproximado entre enfermar y perder la vida para las personas que tuvieron enfermedad muy grave. Si lo comparamos con el momento actual, vemos una reducción de 77%. La mortalidad en este momento en México asociada con COVID es 77% menor que lo que tuvimos en el, la primera ola. Si lo comparamos con respecto a la segunda ola, que tuvo máximos a mitad de enero de 2021, es una reducción de 87%. Hoy la mortalidad en México asociada con COVID es 87% menos que el punto máximo que tuvimos en ese momento. ¿Cuál es la razón? Principalmente es la vacuna. La vacuna o las vacunas contra COVID ya redujeron la mortalidad en personas de mayor riesgo, que son las personas de mayor edad. Empezamos vacunando a las personas más añosas y ahorita ya abrimos la vacunación en varias entidades federativas desde los 18 años en adelante. Pero las personas de mayor riesgo ya fueron vacunadas hace varios meses. Y aquí se refleja por la letalidad. La letalidad es un índice epidemiológico que refleja la probabilidad de morir como consecuencia de una causa específica. En esta eh, situación, desde luego, es COVID, la probabilidad de que una persona enferma de COVID muera de COVID. Cuando tuvimos el punto máximo de la primera ola, la probabilidad era de 22%. Para las personas que padecen COVID, ojo, no quiere decir que 22% de las mexicanas y mexicanos fallecieron, por supuesto. Quien tenía COVID, 22% probabilidad de morir. En la segunda ola, la probabilidad de morir por COVID en personas que tenían COVID era la mitad, 11%. En este momento es menos del 2%. Esto es lo que está ocurriendo con la epidemia. Continuamos vacunando. Ayer pusimos más de 972 mil vacunas. Es muy probable que hoy lleguemos nuevamente a más del millón y en forma acumulativa tenemos ya 48% de la población vacunada. El mensaje es: vacúnese, aun cuando usted sea una persona joven, se beneficia de tener vacuna. Si usted. Tiene más edad y no se ha vacunado, vacúnese, por favor. Esto es todo, presidente.